Mi querido hijo, me alegra veros también acompañado. Señor conde, ¿cómo os habéis puesto de gordo? También vos, condestable. Todos sufrimos del mismo mal. ¿Acaso os extraña, señor mío? ¿Y la reina? Majestad, tratad ahora con don Felipe. Ya habrá ocasión de ver a vuestra hija. Recibisteis sin duda la propuesta que negocié con su alteza. En verdad muy generosa, de no ser por las contrapartidas. Lo tenéis todo perdido, señor mío. Dad gracias a su eminencia y aceptad. Conservaréis los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara, así como una renta de 10 millones de maravedíes al año, más la mitad de los ingresos procedentes de las Indias. Poco es para lo que se me exige. Discutidlo a solas. Os he conseguido un buen trato. Os lo advierto, no lo haré más. Su eminencia ha sido hueso duro de roer. Nadie hubiera obtenido de mí semejante acuerdo. No seáis terco y seguid su consejo. He de abandonar Castilla como un apestado. No. Solo pido que regreséis a vuestros reinos. Una vez hayáis firmado este otro documento que declara a Juana incapaz de gobernar. Tan fuerte os sentís que pretendéis libraros de mí y de la reina en la misma jugada. Ahorradme el escándalo, señor mío, que ya la señalasteis como loca en Toro. Ahora al menos os sale a cuenta. Renunciaré al gobierno de Castilla por no perder el favor de su eminencia, que tan notables servicios me ha prestado. Pero no sancionaré la incapacidad de la reina legítima de Castilla sin haberla visto. Conformaos con alejarme de vos. El arzobispo vendrá conmigo a Valladolid. Lo necesito en las Cortes. Vos partiréis de inmediato hacia Aragón. Sin ver a Juana.